¿Qué tal? ¿Qué día? ¿Qué día redondo, como se dice en el mundo del esquí? Redondo porque hace una temperatura ideal, porque hace un sol increíble y porque estamos en Panticosa, una estación que hasta hace años se caracterizaba por sus termas, por sus aguas, por su balneario, y hoy se caracteriza por ser una de las estaciones mejor dotadas, ya que se ha unido con Formigal en estos momentos de las estaciones nacionales. Estamos en Estrimal, a los pies del Estrimal. Estrimal es la nueva pista que ha creado la estación de Panticosa, que baja a 1.150 metros, probablemente sea la que llega más bajo de todas las estaciones españolas. ¿Y qué hacemos en Panticosa? Pues disfrutar de la nieve, disfrutar del mundo blanco y trasladarles a ustedes una opción puntual de esquí. Vamos a comenzar hablando con Roberto Morales, director de la estación, que nos va a hablar un poco de las infraestructuras, de estas nuevas telecabinas creadas que suben desde la población de Panticosa a pistas. Una comodidad más que ofrece Panticosa. Vamos a disfrutar de sus explicaciones, de cómo ve actualmente el Panticosa y hacia dónde se dirige Panticosa. Para seguidamente vamos a hablar de servicios, de los servicios que Jesús Agustín nos va a explicar que ofrece Panticosa. Sus alquileres de esquí, sus servicios de hostelería y sus prestaciones. También vamos a hablar de los viajes que nos propone Hugo Sanz de Viajes Slalom y a ver dónde nos lleva esta campaña, siempre con los consejos de una segura conducción con BMW. De aquí vamos a partir, cerquita a Formigal. Te recuerdo que Formigal y Panticosa se han unido en un convenio en el que se puede disfrutar de ambas estaciones y que Formigal va a celebrar su 50 aniversario. Así que vamos a dar entrada a Panticosa, a disfrutar de Panticosa, de sus servicios y de su hospitalidad y, sobre todo, del personal que atiende Panticosa. Merece la pena. Bueno, me encuentro con Roberto Morales, director de la estación de esquí de Panticosa, en el que creo que tiene que ser una persona contenta como director, porque ¿cómo ha cambiado Panticosa, Roberto? Bueno, pues visto así en la lejanía, la verdad es que ha cambiado mucho. Hay que tener en cuenta que Panticosa empieza su andadura a principios de los años 70. Es un grupo de gente de Panticosa y algunos amigos de Zaragoza que deciden invertir el poco dinero que tenían en montar dos remontes, hacer una pequeña cafetería y empezar este mundo del esquí que es apasionante. Posteriormente, pues van pasando una serie de años, no se acaba de consolidar la estación, llegan ya los años, mitad de los años 90, se hace una gran expansión en la estación, se llega al Valle de Sabocos, que es la cota 2220, que es la más alta, ahí se instalan tres telesillas, dos telesquís, bueno, la estación cambia mucho, como es lógico, se da un vuelco muy importante. A final de los años 90 damos ya un giro espectacular con la puesta en funcionamiento del telecabina que tenemos aquí. Es un telecabina moderno, rápido, puede ir a 6 metros por segundo, con lo cual nos pone en 2 kilómetros que tiene el recorrido hasta arriba, nos pone en 7-8 minutos. Y bueno, esto le da un cambio grande a la estación, se empieza a consolidar nuevamente. Los esquiadores vamos cambiando de hábitos, de formas y por lo tanto el telecabina es lo que le da, yo creo, ese revulsivo que le hacía falta a la estación. Ya en el año 2004 entramos dentro del grupo Aramón y bueno, pues yo creo que esto ya es consolidar un poco la estación. Entramos en un grupo muy potente, en el mayor grupo de nieve de España. Y bueno, pues esto acaba de consolidar la estación dentro de las grandes estaciones que hay en España. Durante estos años hemos ido modernizando la estación, la inhibición artificial que es fundamental,
la hemos modernizado totalmente, con lo cual esto nos puede asegurar el tener nieve cuando las condiciones lo permiten y cuando no hay nieve natural. Uno de los grandes hitos que teníamos, que era llegar, poder llegar al pueblo a la cota 1140 metros, perdón, yo creo que ha sido, lo hemos realizado este año, ha sido ya culminar lo que es la estación. En estos momentos somos de las pocas estaciones que estamos llegando a 1145 metros con una pista de 1300 metros, kilómetro 300 metros, totalmente inhibida, que la pusimos en funcionamiento el día que abrimos la estación, y bueno, somos los únicos en España que podemos llegar al mismo pueblo, y como podéis ver, pues bueno, tiene mucha aceptación. Y también aquí han cambiado los hábitos de los esquiadores, ahora utilizan la parte de abajo y no utilizan tanto la parte de arriba. Y bueno, a grandes rasgos, esto es lo que sería la estación, y ahora entramos en un proyecto todavía mucho mayor, que es la unión entre Formigal y Panticosa. ¿Qué te iba a decir, Roberto? Antes te comentaba fuera de micro de que la sensación de haber sido una estación termal en el que se destacaban los baños, el balneario, y luego detrás iba, digamos, la estación de esquí, yo creo que ahora ha cambiado eso y ahora Panticosa se la ve como estación de esquí con una opción termal. Efectivamente, hay que tener en cuenta que aquí de hace muchos tiempos, en el siglo XIX, toda la burguesía madrileña venía a pasar aquí los veranos. Esto era conocido turísticamente por el gran balneario que tenemos, está aquí muy cerquita de Panticosa. Y bueno, pues entonces aquello era el turismo que teníamos en aquella época, ya hasta los años 70 era lo que realmente hacía funcionar lo que era el pueblo. A partir de los años 70, pues como he dicho, comienza la estación, y bueno, hoy en día, desde luego, el 99% de las personas que vivimos aquí y mucha gente del valle vivimos gracias a la estación, vivimos gracias al turismo, y eso es nuestra principal fuente de ingresos en estos momentos. ¿Qué te parece si nos subimos y nos hablas un poquito de las pistas y sobre todo de las novedades actuales, de cómo ha ido ese poder unir Formigal Panticosa y los proyectos que pueda haber para Panticosa? Pues estupendo, es una buena idea. Pues para arriba. Bueno, hay que tener en cuenta que antes aquí te podían subir, en la silla vieja que tenemos aquí a la derecha, te podían subir unas 500 personas el día que más, y cuando la pusimos en marcha a principios de los 90, perdón, al final de los 90, aquí también llegaba a subir hasta 3.000 personas. Fue un cambio que tuvimos que hacer, sobre todo mental, porque el cambio de trabajo era tremendo. Había que organizar todo de otra manera, y bueno, nos dimos cuenta que sí que venían clientes. Roberto, la silla antigua la estamos viendo en estos momentos, ¿la vais a conservar? Bueno, es curioso porque esta silla tiene unos poquitos años menos que yo. Tiene 45 años, es la primera telesilla, el primer remonte que se instaló en Panticosa. Esto lo hicieron todo, pues, prácticamente a mano. Tenían que subir todo el material a cada pilona, pues poco menos que con caballos. Tenían que amasar el hormigón aquí. Es un concepto totalmente distinto a lo que se hace hoy día, que venía todo, se monta con helicópteros, vienen especialistas. Y bueno, es totalmente distinto, y es una silla que seguimos utilizando sobre todo de servicio para nosotros. Cuando más se utiliza es, lo utilizan los maquinistas, la gente que sube a hacer los turnos de noche, y la gente de nieve artificial, pero es una silla totalmente operativa. Vamos, que a los faraones y a los egipcios me hubiera gustado a mí verlos aquí. Sí, bueno, además ha evolucionado todo mucho. La silla que hemos visto es todo mecánica. Hoy en día, pues como podéis ver, todo es electrónica, y bueno, abre los cuadros de la telecabina y parece que fuera un avión. ¿Qué volumen de visitantes puede tener una estación como Panticosa en una temporada de nieve como está siendo este año 2015?
Bueno, pues un año normal aquí en Panticosa pueden estar rondando entre los 125.000 personas. Nosotros tenemos una cosa que nos diferencia de los demás en cuanto a tiempo. Nosotros abrimos en verano. La estación se lleva abriendo desde el año 70, cuando se inauguró en verano, y en verano nos pueden subir unas 25.000 personas, que principalmente lo que hacen es subir a los ibones naturales que tenemos un poco más arriba de donde acaba la telecabina. Bueno, pues a pie de pista, en pista, a 1.900 metros nos encontramos con una zona de servicios y de enlace de pistas. ¿Qué se encuentra el esquiador cuando llega a Panticosa y sube a 1.900? Bueno, lo primero que se encuentra, como podéis ver, son estas vistas estupendas que tenemos, que se divisa todo el valle, y la verdad es que estamos en un sitio muy alpino, ¿eh? Como podéis ver, esta zona en concreto son pistas fáciles para debutantes. Estamos en lo que sería el centro de la estación. Aquí tenemos una gran cafetería con su restaurante, los aseos, tenemos la clínica, la guardería, tenemos la escuela de esquí. Y bueno, a partir de aquí ya nos subimos más alto, subimos a lo que es el Valle de Sabocos, donde ya podemos encontrar unas vistas espectaculares de todo el valle, de las montañas limítrofes, que aunque las veamos cerquita están muy lejos. Y bueno, ahí tenemos dos ibones naturales, que son los ibones que en verano la gente visita y que tienen muchísima aceptación. ¿Qué pistas tenemos en Panticosa? Bueno, en Panticosa tenemos unas pistas en estos momentos. Si te subes a la cota 1220 y bajas hasta abajo, hasta el pueblo, tienes un desnivel de casi más de 1000 metros, son casi 1100 metros de desnivel, que es una bajada ya considerable, que te puedes hacer esquiando un poco normal entre 14-15 minutos. Bueno, eso a nuestros clientes les gusta mucho. Como es lógico, la estación con la nueva pista que parte de la cota 1500 le ha dado mucho en cantidad y calidad. Y bueno, pues eso es lo que busca la gente, un poco también la tranquilidad. Es una estación familiar. Perdón, aquí viene gente con los niños están muy controlados. Hay que tener en cuenta que tenemos un acceso solamente, que es la cabina. Y bueno, pues la gente está muy tranquila. Te iba a preguntar si es una estación familiar, pero te has adelantado. Y es una estación internacional en la que se estén recibiendo, no sé, franceses, ingleses, portugueses. Bueno, hay que tener en cuenta, nuestro principal cliente, como es lógico, es el aragonés, por cercanía de nuestra capital, de Zaragoza. Tenemos madrileños, valencianos, vascos, y como es lógico, tenemos el lado francés, que lo tenemos, estamos justo al lado de la frontera. Tenemos bastantes franceses, ingleses, sí que hay tour operadores que traen gente casi todas las semanas, y bueno, pues el portugués también empieza a venir. Es un buen mercado, hay gente que esquía en Portugal, y bueno, pues vamos tocando un poco todo, y bueno, intentamos, pues ahí estamos. Por ejemplo, este año estamos trabajando con una empresa que vamos a intentar traer chinos que se encuentran trabajando por diversas circunstancias en Madrid. Y bueno, pues nos tenemos que adaptar un poco a toda esta serie de clientes que vienen, porque tienen horarios distintos de comidas, una serie de cosas, es otra cultura. Y bueno, pues vamos a intentar adaptarnos a todo esto. Roberto, fin de semana, yo la veo una estación ideal para aquel que no sabe dónde esquiar este fin de semana porque tiene 3-4 días libres, y la veo como estación ideal, completa. Yo creo que es una estación favorecida para ese tipo de esquiador. Bueno, nosotros tenemos unas cosas que son muy importantes, que es el clima, las vistas y luego la estación en sí. La estación en sí, las pistas que tiene, pues son pistas bastante comerciales, que la gente disfruta, y tenemos algo muy importante, que tenemos el pueblo justamente abajo, que llegas esquiando y es un pueblo lleno de servicios, restaurantes, bares, hoteles, tiendas. Y bueno, pues todo eso, porque hoy en día el cliente que viene a esquiar no es como el de hace dos décadas, es un cliente, yo creo, más exigente, es más completo a la hora de que quieren esquiar, pero luego quieren hacer más cosas después del esquí. Tenemos el balneario, entonces bueno, conjugado todo eso, si eso lo cogemos, lo ponemos en la batidora, pues es lo que a la gente realmente le gusta de Panticosa. ¿Dónde está el límite? Si tiene límite, porque no lo tiene, porque la verdad que viendo todo lo que tiene esquiable de Panticosa. Bueno, pues
Ahora que tenemos nieve, la nieve está en perfectas condiciones, pues bueno, yo creo que nadie está esquiando como antes desde las 9 hasta las 4 de la tarde. Yo creo que ahora la gente, los clientes que antes 4 horas dedican tiempo a comer y luego dedican tiempo al ocio, y bueno, ese es un poco el límite, ¿no? Yo creo que al final de todo no hay límite, porque empiezan por la mañana y acaban cuando se van a la cama. Yo creo que se van cansados, con ganas de descansar y volver a empezar otro día. Creo que hemos explicado bien. Me refiero al límite de que esta estación, más pistas, más servicios, más gente. ¿Dónde crees tú que si necesitamos? Si necesitar, me imagino que todas las estaciones quieren tener cuantas más pistas mejor para atraer más esquiadores. Pero, ¿qué proyecto más inmediato puedes hacer con los recortes? Bueno, nosotros el mayor proyecto, el mayor reto que tenemos en estos momentos, que lo estamos consiguiendo, es la unión de dos estaciones que están juntas, una gran estación que es Formigal y una estación que es Panticosa, que están en el mismo valle, y que este año hemos empezado el proyecto. Yo creo que ese es el proyecto más ilusionante que hay hoy día en España, y bueno, el reto mayor que tenemos es eso, hacer que la gente cuando venga a Panticosa, cuando venga a Formigal, cuando venga al valle, pueda elegir, se pueda mover, puedas quedar en un sitio y puedas quedar en otro. Dos sectores con una vida impresionante, con nuestras fiestas, con todo lo que hacemos, pues yo creo que ese es un poco lo que ahora nos estamos centrando, lo estamos trabajando, porque somos, hay que recordar, el mayor dominio de nieve que hay hoy día en España, de nieve, de ocio y de servicios en la montaña. Y bueno, yo creo que eso es que no tiene límite, o sea, es... Bueno, él ha sido muy comedido, ha clasificado y calificado a Formigal como una gran estación. Debo decir que esta es una gran estación porque en su medida da los servicios como lo dan las grandes estaciones, con lo cual me vas a permitir que te etiquete también como una gran estación, ¿no? Es una gran estación, es una gran estación. Yo a lo que me refería es que en amplitud, en dimensión, no es lo mismo. Entonces, bueno, ahora hemos juntado esto, hemos hecho el mix, y yo creo que esto es lo que nos va a dar, esta va a ser nuestra gran fortaleza. Bueno, pues ahora ya vamos a acabar, vamos a disfrutar un poquito de la estación, vamos a grabar unas imágenes. Lo que sí me gustaría, Roberto, es que invitases a todos los espectadores de A Pie de Pista a que conozcan Formigal y disfruten, ¡ay! Formigal, Panticosa, y se acerquen a Panticosa. Bueno, pues yo invito al que no conoce Panticosa, el que la conoce va a venir seguro, y el que no la conoce, yo creo que le gustaría conocerla, le gustaría estar aquí, y cuando vengan, desde luego, no se van a ir decepcionados, porque se lo van a pasar en grande. Bueno, lo ha dicho Roberto, yo solamente suscribir lo que ha dicho, darle las gracias y que trasladar las felicitaciones desde España Televisión, desde el programa A Pie de Pista, a todos los operarios, a todos los colaboradores de la estación, porque dan un servicio extraordinario. Y vamos a conocer un poquito más de los servicios, vamos a encontrarnos ahora con Jesús Agustín, que nos va a hablar del alquiler y de algunas cositas más. Roberto, muchas gracias por atendernos y disfruta. Muchas gracias a vosotros, gracias. Después de haber estado con Roberto Morales, director de Panticosa, vamos a hablar un poquito de los servicios, concretando los servicios que Panticosa tiene, que verdaderamente son muy buenos, han mejorado muchísimo, y Jesús Agustín, que es uno de los responsables de que esto funcione en su medida en servicios, tanto en el alquiler como en lo que es hostelería, y él nos va a contar ahora en qué más cosas influye su persona, ¿no? Verdaderamente ha dado un cambio grande, como hablábamos con Roberto, de Panticosa, ¿verdad? Sí, la verdad que esta temporada se está notando, sobre todo con la pista nueva, la pista del Estrimal. La estación ha mejorado muchísimo. Todos los esquiadores de la zona, esquiadores asiduos a las estaciones de aquí de Aragón, pues han conocido esta pista, la quieren conocer, han venido a conocerla, y la verdad que todos los esquiadores están muy, 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 muy contentos, y nosotros lógicamente también. Y como te digo, pues es un salto de calidad de la estación, que ha mejorado pues bastante. Jesús, te voy a hacer una pregunta en confianza. No quiero con esto que nadie se ofenda, porque Panticosa siempre sonaba balneario, a ese tipo de estación de esquí que como segundo recurso complemento al balneario era el esquí. Sí. Yo lo veía así, como esquiador y persona que en este mundo pues lleva unos cuantos años,
pero lo que ahora van a descubrir ustedes de Panticosa no tiene nada que ver con aquella idea que había de una estación de relax, porque es una estación que verdaderamente, como todas, es para disfrutar. Es una estación que yo creo que tiene servicios y prestaciones como las primeras y que no tiene nada que ver con aquella relajación del balneario, ¿verdad, Jesús? Eso es. Mucha gente, bueno, España es un país que no somos esquiadores, ¿no? Entonces, lo que dices, Panticosa está asociado sobre todo al nombre de Panticosa, al balneario de Panticosa, que es lo que dices, una zona de relax, de aguas termales. La estación no tiene el nombre que pueda tener Formigal, una vaqueira, pero bueno, este año hemos dado un paso también importante con la unión con Formigal. Es una estación Formigal-Panticosa, es la estación, el dominio más grande de España, con lo cual, pues lógicamente, Panticosa va cogiendo su nombre dentro del esquí y poco a poco, junto con la pista que comentábamos, pues es una estación ahora mismo de las importantes. Aragón está haciendo un esfuerzo muy grande haciendo que sus 5 estaciones crezcan de manera, además, yo lo decía ya el año pasado, ¿no?, hablando con Antonio Jericó, que precisamente ahora es el responsable de Aramón, con cabeza, porque se está haciendo todo de una manera, yo creo que muy inteligente, pues sin olvidar de dónde vienen las estaciones de esquí que conforman Aramón. Se está haciendo crecer, pues, familiarmente, en servicios y dando unos servicios que son los que necesitaba la gente, no un servicio extra de dar por dar. Y el caso de Panticosa es uno de ellos, Jesús. El caso de Panticosa ahora mismo en cuanto a servicios, para mí, creo que están yendo a llevar a esta estación a ponerse como estación puntera, como tú antes reconocías. Sí, la verdad que en los últimos años, pues, se ha invertido mucho y se han ido mejorando todos los servicios de la estación, pues, tanto en el alquiler de esquís. Ahora tenemos aquí un alquiler donde estamos ahora mismo, pues tenemos equipos para, yo creo, 1000 equipos de esquí, 100 de snow, es decir, todos los esquiadores que quieran alquilar aquí están más que servidos. Luego, en lo que es restauración, se ha ido mejorando, variando la oferta gastronómica para tener un poco de todo, para que el cliente, pues, pueda elegir y, bueno, pues que tenga todas las posibilidades posibles. Luego también, pues, el jardín de nieve, porque hay que recordar que Panticosa es una estación muy familiar, donde vienen muchas familias con niños pequeños, y lógicamente, pues, hay que pensar en ellos y que estén, pues, lo más a gusto posible aquí en la estación. Y pues bueno, tenemos un jardín de nieve donde los niños, pues bueno, hacen todo tipo de actividades, dan sus primeros pasos en la nieve y se encuentran muy a gusto, y los padres, pues, nos lo demandan, ¿no? Lo quieren, lo necesitan, y los niños, pues, están muy a gusto aquí en esta estación, con lo cual, pues, nos encontramos muy, muy satisfechos. Vamos a hacer un seguimiento a un esquiador cualquiera. Uh-huh. Olga y yo hacemos el recorrido por toda España, por las estaciones, y tengo que reconocer que no llevamos esquís. No llevamos esquís porque, lo primero, viajar tantos días con tanto material y llevar encima los esquís, pues es matador, y aparte que necesitábamos un furgón ya más que un monovolumen que es con el que viajamos, ¿no? Pero también es que nos fiamos muchísimo del material de esquí que ofertan o que nos ceden, en este caso, las estaciones, ¿no? Vayamos donde vayamos, estamos en Vaqueira, su alquiler de esquí tiene grandes equipos de nieve para cualquier nivel de esquiador. Nosotros necesitamos trabajar, no necesitamos ir a competir, ni exhibirnos esquiando, ni nada. Pero vamos a Granada y nos ocurre lo mismo. Visitamos Formigal y la atención en cuanto a ese material es extraordinario. Y en Panticosa, que donde nos encontramos, como decía Jesús, en su alquiler, tienen todo tipo de material. Yo, como esquiador que acabo de llegar, nos encontramos en el alquiler. ¿Qué oferta tenéis, además de los esquís? Veo que tenéis cascos. ¿Y qué atención hacia ese cliente tenéis? Bueno, hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los esquiadores que vienen que necesitan material son debutantes. Gente que no ha esquiado nunca o gente que está empezando. Entonces, lógicamente, el material que tenemos es muy disperso. Es material, pues, por ejemplo, las botas son más blandas para los debutantes. Para gente que ya sabe esquiar, que ya es un esquiador consolidado, pues la bota tiene que ser más rígida, más dura. Y los esquís para lo mismo. No es lo mismo un esquí para un debutante que para un esquiador que ya se defiende o un esquiador experto. Entonces, lógicamente, tenemos que tener todo tipo de material. Esquís para debutantes, esquís para expertos. Vamos renovando todos los años el material, esquís de alta gama, pues de todas las marcas para esquiadores expertos, como decía. Luego, material de snowboard, que cada vez está creciendo más, la gente solicita cada vez más el material de snow. Y luego, pues, cascos, snowblaze, que son unos esquís así más pequeñitos. Sí, para patinar el nivel. Eso es, la gente, pues, no lo demanda mucho, pero bueno, hay que tener por si alguno lo quiere.
pues como decías, cascos, esquís para niños, como comentábamos antes, viene mucho niño pequeño con la familia, entonces tenemos esquís pues desde 80 centímetros, que son los más pequeños que tenemos, para niños de 3-4 años que dan sus primeros pasos en la nieve. Muy bien, sacamos el ticket y nos encontramos con una atención y un servicio por parte del personal fantástico, que luego, además en pistas, no ha bajado. Está por aquí Nayara, puede decir que incluso mejorado, porque la atención es extraordinaria, atención en sillas y demás. ¿Pero qué servicios tiene la estación en cuanto a atención al cliente? Bueno, pues además de la nieve. Además de la nieve, sí. Nos caracterizamos por dar un trato bastante personalizado al cliente. Somos, yo creo que muy atentos, y todos los clientes de aquí de Panticosa lo dicen, ¿no? Que los trabajadores de aquí de la estación, pues somos muy atentos con ellos. Y bueno, pues es un servicio gratuito, que es amabilidad y saber estar. Y bueno, los clientes están satisfechos por esto. Luego, como dices, la nieve, pues es una estación de tamaño medio, no es una estación grande, entonces pues tratamos de que el pisado sea el más óptimo, en las mejores condiciones siempre, y el esquiador también no lo dice, no lo transmite, con lo cual pues bueno, son pequeños detalles que hacen de una estación mediana pues que pueda ser una estación grande, ¿no? Y estamos también pues muy satisfechos por estos motivos. ¿Y si quiero tomar un caldo? También, como te decía, hay todo tipo de posibilidades. La variedad gastronómica es impresionante, desde pizza, restaurante italiano, menú a la carta, lo que queráis. Cafés, chocolates, de todo. Bueno, vendiéndolo así, ¿cómo no vamos a venir a Panticosa? Se necesitan personal que en todo momento sea agradable y conozca las necesidades del esquiador. Jesús, quiero darte las gracias. Mire, yo esto es muy fácil de medir. Yo, ya saben, los que me conocen, yo soy muy llano y muy directo. Cuando yo hago una entrevista o cuando yo hablo con alguien para que nos recomiende o nos aconseje algo, yo lo mido por tiempo. Tanto tiempo dura la cinta, tanto tienen que como oferta, ¿no? Y como verán, Panticosa dura de cinta, ¿eh? O sea que tanta cinta tengo, tanta cinta y servicio van a dar en Panticosa. Yo quiero darle las gracias a Ramón por la acogida que nos ha hecho, como siempre, por estas facilidades que nos ha ofrecido en Panticosa, y sobre todo me gustaría que, bueno, lo mismo que he hecho con el director, que si podéis transmitir a los empleados las gracias por la atención y por el servicio que prestan al esquiador y el cuidado que prestan al mundo blanco y a la gente del mundo blanco, Jesús. Muy bien, yo os quería transmitir también mis más sinceras felicitaciones y las gracias por haber venido a conocer la estación de esquí de Panticosa, y bueno, que hacerla conocer por vuestra zona, y a ver si la gente se anima y viene a conocer. Es que no estación. Es tan duro el micro. No, se lleva bien. Así que nada, y como yo siempre les digo, a disfrutar. Estamos en nuestras oficinas centrales de Valladolid. Hoy es el último día de carnaval y nuestros grupos regresan para casa. Se ha podido esquiar bastante bien, con espesores muy altos en todas las estaciones de esquí. Ahora toca preparar el resto de la temporada. Nuestros próximos viajes que tenemos preparados son Astún y a los Tres Valles, a la estación de esquí de Valtorens.
os voy a comentar un poco estos dos viajes próximos que tenemos preparados para vosotros. El fin de semana del 28 al 1 de marzo tenemos un fin de semana, una escapada a Astún. El viaje consiste en dos noches y dos días de esquí. Saldremos el viernes al mediodía, viajaremos de día, llegaremos a descansar y esquiaremos tanto el sábado como el domingo. Nuestro alojamiento elegido es el Hotel Oroel de Jaca, un 4 estrellas, reformado y que está súper bien. Esquiaremos los dos días en la estación de esquí de Astún, que tiene ahora mismo unos espesores cercanos a los 2 metros de esquí. Para más adelante tenemos nuestro viaje estrella del mes de marzo, nuestro viaje low cost a los Alpes. Viajaremos a la estación de esquí de Val Thorens, ubicada en el dominio más grande que tenemos en Europa, que son los Tres Valles, 600 kilómetros de pistas a nuestros pies. La estación elegida y el alojamiento elegido es en Val Thorens, es la cota más alta donde te puedes alojar en los Tres Valles. ¿Qué decir tiene? Para mí seguramente es el mayor dominio de Europa ahora mismo, con espesores de más de 3 metros de nieve. Viajaremos en autobús litera, una forma cómoda de viajar. Podemos disfrutar del día y dormir algo por la noche. Llegaremos el sábado a dormir, el día 21, y empezaremos a esquiar el día 22. El viaje son 7 días, 6 noches, a pie de pistas en la estación de Val Thorens. Anímate, esquía con nosotros. Para más información, entra siempre en nuestra web, slalomviajes.com o clubdeesquislalom.com. Te esperamos. Buenos días, soy Alex Bercianos, piloto e instructor de la Escuela de Conducción sobre Nieve. Os doy la bienvenida al circuito del Pas de la Casa, situado a 2.600 metros de altura, y la intención de hoy es daros los primeros consejos básicos de conducción sobre nieve. Todas las pruebas las haremos en el nuevo BMW X3, que como sabéis va equipado con el sistema de tracción total X-Drive. Cuatro consejos básicos e importantes sobre la posición de conducción. En primer lugar, tenemos que estar en una posición casi de 90 grados. Es un poco incómoda al principio, pero cuando estás acostumbrado te encuentras mucho mejor. En segundo lugar, tenemos que buscar una posición de conducción muy baja. De esta forma tenemos tendencia a mirar mucho más lejos y de esta forma nos podemos adaptar a cualquier imprevisto que nos pueda surgir en la conducción. Y en tercer lugar, estar relativamente cerca del volante y de los pedales. La posición ideal es que el codo nos quede semiflexionado y que el pie izquierdo al momento de embragar nos quede también semiflexionado. Y por último, importantísimo, ponerse siempre el cinturón de seguridad y que la zona baja esté tensada. Esto es todo, espero que tengáis una buena conducción. Y me despido. Espero que haya sido de vuestro agrado el programa de hoy y recordaros, como os he dicho al principio del mismo, seguidnos a través de Facebook. Allí vais a encontrar, vamos a tener sorteos, propuestas de viajes y os recuerdo, Facebook es A Pie de Pista Ramiro o bien a través de españatv.es y el portal A Pie de Pista. Así que muchas gracias por habernos seguido. Os espero la semana próxima y a disfrutar.